El Jueves Santo en la tarde, nosotros celebramos la misa en la Cena del Señor. Y con esa misa en la que recordamos la última cena que nuestro Señor Jesucristo tuvo con sus discípulos, abrimos la celebración del Triduo Pascual, muerte y resurrección de Cristo nuestro Señor en Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo de Pascua. Pues bien, después de terminado el tiempo pascual, durante los 50 días posteriores al Domingo de Pascua, la Iglesia quiere que nosotros volvamos a ese misterio de la Última Cena. Pero para que comprendamos una realidad muy importante para nosotros, no solamente la Última Cena y la institución de la Eucaristía como la entrega de Cristo nuestro Señor a la muerte por nosotros para darnos la vida con su resurrección, sino que consideremos que en ese pan que simboliza que es su cuerpo entregado por nosotros y en ese vino que es su sangre entregada por nosotros, está verdaderamente presente nuestro Señor. Que verdaderamente cuando nosotros tomamos el pan convertido en el cuerpo y cuando tomamos el vino convertido en la sangre del Señor, estamos entrando en profunda comunión con Él. Es el misterio del amor misericordioso de Dios. Esto, a la luz de la razón, parece una cosa imposible. De hecho, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, nosotros nos encontramos en el capítulo 6 con una gran discusión entre el Señor Jesucristo y los judíos que no querían aceptar de ninguna manera que Cristo fuera el pan de vida que se nos entrega para que nosotros comamos su cuerpo y bebamos su sangre. Indudablemente que esto no lo podemos aceptar sino en el contexto de la fe. Pero una fe que no es contraria a la razón, sino por el contrario, es una fe que nos ayuda a comprender verdaderamente el misterio más profundo de ese amor de Dios. Por eso, ¿qué es lo que nosotros verdaderamente significamos cuando comemos el cuerpo y bebemos la sangre de Cristo? No es una antropofagia, no estamos allí en canibalismo ni mucho menos. Estamos es uniéndonos sacramentalmente con Cristo nuestro Señor, uniéndonos profundamente con Él. De tal manera que, como nos lo explica San Agustín, así como cuando nosotros comemos algo, el alimento se transforma en nuestro cuerpo, aquí sucede algo al revés. Cuando nosotros comemos a Cristo, somos nosotros los que nos transformamos en Cristo. Ser discípulo misionero del Señor Jesucristo es ser otro Cristo. Es ir adquiriendo en la vida de todos los días la mente de Cristo, pensar como Cristo. Es ir adquiriendo los mismos sentimientos de Cristo. Es empezar a actuar, a vivir como el mismo Cristo actuó y vivió. Y por lo tanto es un identificarnos cada vez más profundamente con el Señor para que toda nuestra vida pueda ser verdaderamente expresión de esa realidad profunda que nos ha transformado y que permanentemente nos transforma para que podamos nosotros mostrar a los demás la realidad del Evangelio como un misterio de amor y de salvación. Por eso necesitamos la Eucaristía. Los domingos, cuando nos reunimos como iglesia para escuchar la palabra de Dios, no solamente escuchamos la palabra de Dios, esa palabra se nos entrega a nosotros en el cuerpo y la sangre de Cristo, porque la celebración sacramental del memorial de la muerte y de la resurrección del Señor hacen que ese pan sea el cuerpo de Cristo y que esa sangre sea la sangre y que ese vino sea la sangre de Cristo. Por eso los domingos nos alimentamos de la palabra y nos alimentamos del cuerpo y de la sangre del Señor. Y de esa manera tenemos vida en nosotros. De esa manera vivimos cada vez más como verdaderos discípulos del Señor y de esa manera podemos cada vez más ser misioneros en el mundo en que vivimos. Es importante el que nosotros tomemos conciencia de que necesitamos de la Eucaristía, que necesitamos de ese alimento. Así como necesitamos de la palabra del Señor, necesitamos también del sacramento eucarístico para poder verdaderamente tener vida en nosotros. Pidámosle al Señor hoy, especialísimamente en esta fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo,
que podamos nosotros cada vez más tener conciencia de lo que Él nos entrega en la Eucaristía como ese gran don, ese gran regalo que Él nos hace para que nosotros podamos tener vida y ser instrumentos de vida, instrumentos de amor en el mundo en que vivimos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.